Saludos amigas, amigos de este su canal, Alcarrizos Digital. Como siempre les decimos, un saludo fraterno para todos. Miren, antes de que entremos en detalle de la carta en cuestión de la que hablamos, dirigida al señor presidente Danilo Medina, miren, permítanme un minuto nada más, y no es más que para mencionarle y analizar con ustedes algo que yo he estado viendo en las redes sociales y me ha preocupado mucho a raíz del incidente del Big Papi. Miren, yo personalmente siempre he dicho, las redes sociales, todos tenemos el derecho de usarlas, pero no para dañar. Miren, yo vi una señora que se atrevió a decir, escribir en Facebook, específicamente, ah, eso le pasó al Big Papi por andar agarrando faldas ajenas. Yo lo digo así, pero ella lo dijo de otra manera. Ella dijo, eso le pasó por andar agarrando, imagínense, ajeno. Señor, esta señora, esta joven, quien sea, no piensa en que David Ortiz tiene una esposa, tiene hijos, tiene un papá, tiene su mamá, más el bien ganado crédito que tiene este hombre. Para ella salir con eso, ¿qué derecho tiene nadie para eso? Asimismo, hay una persona que no voy a mencionar su nombre, porque no es mi interés buscarme problema con nadie. Cada uno es dueño de lo que hace. Que sube video cada cierto tiempo, aquí mismo en YouTube y en otras redes. Pues este señor se atrevió a decir y titular un título que me llamó la atención. Ustedes saben que la prensa amarilla, precisamente con un titular bien amarillista, llama la atención. Que uno dice, déjame ver qué dice esta noticia. Bueno, dice él. Tituló mediáticamente, rimbombantemente, digo, déjame ver qué es lo que dice este hombre. Yo siempre lo veo que él sube, pero nunca me llamó la atención por esa manera que él tiene de decir la cosa. Dice él que David Ortiz, aunque dice él, aunque a mí no me consta que él ande en el bajo mundo, pero yo tengo fotos donde lo veo con gente del bajo mundo. Señor, ¿y qué tú ganas con esto? En un momento en que esta persona está pasando por un trance tan amargo como este. Debo decirles que en Boston, el hospital donde está David, ahí amanece gente todos los días porque es un héroe allá. Creo que allá, no es que no nos ha dolido a nosotros, pero creo que allá le duele más porque hasta una calle lleva el nombre de David Ortiz. En Boston, yo no creo que aquí ninguna calle tenga el nombre de él, miren, para que ustedes vean. Pero bien, eso que nos sirva de ejemplo, pero debemos saber utilizar las redes sin dañar a nadie. En el caso mismo de David Ortiz, uno de los involucrados es supuestamente sobrino de Franklin Mirabal. Pues ya ustedes saben, han querido acabar con Franklin Mirabal. Y él explicó que ese muchacho. Si es que su sobrino él no lo conoce, porque el papá de ese propio muchacho y él que son hermanos, dice él, tenemos 15 años que no nos vemos porque él no hizo cosas bien hechas. ¿Y por qué hay que atacar a este hombre? Las responsabilidades son individuales. Por lo que haga su hijo, nadie tiene que joderlo ni molestarlo a usted. Bueno, miren, ustedes saben el papel que jugó un motor en el atentado contra David Ortiz. En la carta en cuestión de que le voy a hablar ahora, precisamente, que yo la hice pública, yo personalmente, en mi página, que ustedes saben, alcarrizodigital.net, publiqué una carta pública para tratar de llamar la atención. Pero más aún, tenía una persona allegada, o asistente de Marchena, el asistente, el vocero del presidente Medina, y le dije que somos contacto en las redes, le digo, mira, léete esa carta, y si tú crees que tiene asidero, pues mediante Marchena, hazla llegar a Danilo Medina, y quién sabe, se toma alguna consideración en el asunto, porque ustedes saben que la mayoría de los asaltos, muertes, atracos, se están haciendo desde motores y eso hace mucho. Pero fíjense algo,
aunque los motoristas tienen sus asociaciones y en cada parada de motor que ustedes ven están organizados, pero son ellos, cada quien por su lado. El gobierno como tal no ha organizado a esa gente. Y en esa virtud, en el año 2017, yo hice esa carta, la cual voy a compartir con ustedes para que ustedes vean más o menos por dónde andaba y anda la idea que yo tengo, que creo que es posible controlar eso, no erradicarlo, pero controlarlo. Porque, ¿qué ciudadano dominicano que oye que le aceleran un motor atrás, el corazón no se le quiere salir? Porque se da por atracado. Y lo mejor que hagan es que te atraquen. Porque si te espanta, tiene dos tiros ahí mismo. Vamos, permítanme leer la carta para que ustedes vean más o menos la idea. Miren, cuando la escribí, ¿verdad? Excelentísimo señor presidente Danilo Medina. Sirva la presente para saludarle muy cordialmente. Ocasión que aprovechamos para exponerle una idea, la cual creemos podría amainar eficazmente los muchos atracos y asaltos hechos por individuos que usan motores como vehículos rápidos para sus huidas, luego de hechos sus desaguisados. Señor presidente, dado el acelerado incremento de los atracos y asaltos hechos por individuos desde motocicletas, instruye a usted a uno de los organismos estatales que tienen que ver con el transporte público para que, en esa virtud, sean empadronadas todas las personas que tienen como oficio y medio de subsistencia el motoconchismo, y así tener una idea y conocimiento de las personas que se dedican a esta actividad y en qué lugar lo hacen. Luego de hecho esto, señor presidente, dotarlos a los motoconchistas de unos chalecos y cascos protectores suministrados por el Estado, y hecho esto, instruir a los AMET o cualquier patrulla policial para que donde quiera que vean dos personas en un motor cuyo conductor no tenga el chaleco y el casco protector antes indicados, sean detenidos por legítima sospecha y preguntados en el acto por los papeles de ese vehículo o motor y qué hacen en la zona. Si se diera el caso de que dos personas en un motor fueran detenidas y estos pudieran demostrar que son empleados de tal o cual empresa, se tomaría la providencia del lugar para no caer en excesos y posibles errores. El motorista que no pueda demostrar que los papeles de dicho motor no están en orden y que tampoco hace labores de motoconchismo, debe ser investigado y sofacto e incautado dicho vehículo hasta tanto aparezca el real dueño con los papeles que acrediten su propiedad. Siendo esto así, de seguro que amainarían estos atracos y asaltos hechos por desaprensivo usando motocicleta como medio de transporte rápido para sus rápidas huidas. Dándole las gracias de antemano, presidente Medina, quedamos de usted muy atentamente. Ramón Encarnación. Pues, la persona en cuestión me dijo: excelente, Ramón, mira, esto le va a llegar. Pero ¿quién dijo, hombre? Estos dioses todopoderosos no le hacen caso a nadie, y menos a un infeliz mortal. Después de que yo obtuve esa idea, que ustedes ven que la mayoría andan con un chalequito, qué sé yo, y un casco protector, es verdad, pero sin número. Eso no nos da seguridad de con quién nos montamos, porque el motoconchismo es una realidad. Ya no sería tan fácil prohibir que dos personas monten, pero como yo explico, el que no te demuestre que es motoconchista, incáutale el motor e investígalo. Que generalmente quienes hacen haciendo atracos motores, todos tienen como un mismo perfil, muchachos jóvenes, no porque anden con mucho pelo, no, no, eso no, pero tienen como los pantalones abajo, son como el mismo perfil. Entonces, cuando una patrulla vea dos personas con este perfil, que usted no le ve características de motoconchista, no tienen el chaleco, no andan con casco protector, paren. Y así evitar el próximo atraco en la próxima esquina. Luego de esta idea, yo pensando en eso mismo, porque la inseguridad crece, señores, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Es una gran inseguridad. No podemos negarlo. Miren por dónde andamos por el mundo, con unos turistas, qué sé yo. Y ahora, este caso de David Ortiz,
le ha puesto la tapa al pomo. Han hecho más titulares que con los turistas, porque la figura de David Ortiz es universal, digamos, la conoce el mundo, donde no se juega pelota. Entonces, sería bueno que se tomaran cartas en estos asuntos, pero ya les dije, aquí no se le hace caso a nadie. Además, esos negocitos no dejan mucho, no dejan mucho beneficio. Se van unos cuantos millones, pero no hay tantas comisiones. Como les decía ahorita, después, siguiendo con la idea, ustedes saben qué otra idea se podría hacer, pero desde el gobierno, que a los motoristas, motoconchistas, se le haga a manera, en Samaná ya existe eso, se haga a manera de un cuadrito para dos personas soldado al motor. Es decir, un motoconchista con un asiento para dos personas atrás no puede tan fácil meterse entre los carros. Y mucho menos tiene la posibilidad de huir después. Por ejemplo, el que anda haciendo diabluras no tiene la posibilidad de huir tan fácil porque el motor, el asiento de atrás se lo va a impedir. Y así, usted como usuario de este servicio, usted le ve el chaleco, usted le ve el casco, usted le ve el carrito que se lo proveyó el gobierno, por ejemplo, porque mucha de esta gente, ellos personalmente no lo pueden hacer, pero una batida desde el gobierno. Te voy a poner esto y, pero con eso se ayuda a que la inseguridad no sea tanta. Entonces, señores, algo hay que hacer, pero es el gobierno. Yo no hago nada, usted no hace nada. Miren, para finalizar, para que se rían un poco, miren, para que ustedes vean qué tan real es el motoconchismo en República Dominicana. Miren, esa persona que ustedes van a ver es de origen serbio, es de Serbia. Cuenta él en una crónica hace un par de meses en un periódico local que él vino de vacaciones con su esposa. Él es chofer de automóvil pesado en Belgrado, Serbia. Y su esposa se maneja en el área de la contabilidad. Bueno, ellos vinieron a vacacionar, le gustó, se quedaron, se enlistaron en el proceso aquel de regularización. Él consiguió un trabajito, dice él, como mesero por ahí, y la esposa no tenía trabajo, pero él dice que se mantenían como podían. La esposa parece que se desesperó y se fue con el niño que tenían. Pues él, Concha, ahí en la Leopoldo Navarro con 27, según él explica, él vive del motoconchismo. Eso para que ustedes vean la realidad. Pues en este caso, buscarle solución al problema. Porque es una realidad y ya es una necesidad. Porque ¿quién no se ha montado un motoconcho? Aún usted teniendo una jipeta del año, en algún momento se le queda esa jipeta y usted tiene que llamar, si no un taxi, a un motoconchita. Mira, ven, llévame allí, ¿verdad? A buscar auxilio de cualquier modo. Señores, muchas gracias. Hagan su comentario. Será pues hasta la próxima.